Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz comienzo de semana para todos. Saludamos a todos quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales y se conectan con nosotros a esta hora. Les damos la bienvenida y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Ejército y Policía Nacional recuperaron varias motocicletas en Puerto Jordán. También capturaron a dos personas. En primera instancia fue destituido e inhabilitado por 12 años el exalcalde del municipio de Tame, Octavio Pérez. La defensa apeló la decisión de la Procuraduría General de la Nación. Motociclistas protestaron por la persecución que les tiene la Policía de Tránsito en Arauca. Dicen que no los dejan trabajar con sus vehículos. Comité de Ganaderos no han iniciado los trámites para el convenio del subsidio de la vacuna de la fiebre aftosa. Recursos ya fueron aprobados por la Asamblea Departamental. El 24 de mayo se cumplirá el debate del valor del kilovatio de energía en el Consejo de Arauca. También tres nuevas empresas entrarán a competir. Más obras por impuesto para el departamento de Arauca. Esta vez tres municipios se beneficiarán con estas importantes megaobras. El superávit aprobado por la Asamblea Departamental tiene varios recursos para algunos proyectos. La UCI en Saravena se construirá con 4.000 millones de pesos. Y en Puerto Jordán se logró la recuperación de varias motocicletas y la captura de dos personas. Los capturados y los vehículos recuperados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Durante el fin de semana, mediante puestos de control y patrullajes constantes, se logra capturar dos sujetos y recuperar medios de transportes que habían sido hurtados en diferentes municipios del departamento de Arauca. Durante el fin de semana, en un trabajo coordinado con la Policía Nacional y con la comunidad del centro poblado de Puerto Jordán en el municipio de Tame, se logró realizar operaciones militares de control territorial a través de puestos de control y de patrullajes permanentes, logrando la captura de dos sujetos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Al mismo tiempo se recuperaron siete motocicletas que habían sido hurtados en diferentes municipios del departamento de Arauca. Este material fue puesto a disposición de las autoridades competentes. El Ejército Nacional reitera una vez más su compromiso y aprecio por esta región del país e invita a la comunidad en general a trabajar unidos por el progreso del departamento de Arauca, construyendo sobre lo positivo, aportando con hechos y pensando siempre en el bienestar superior que debe ser a favor de la población civil, lo que sin duda alguna aportará al desarrollo y progreso de la región. En el casco urbano del centro poblado de Puerto Jordán tenemos la captura de dos integrantes de delincuencia común, con la incautación de siete motocicletas. Estos integrantes trabajan en coordinación con las diferentes estructuras, utilizan ese tipo de elementos para atentar contra las tropas. Aquí se les vincula por el delito de receptación. Esas motocicletas generalmente la llenan con explosivos y atacan las instalaciones militares y policiales. Y la Procuraduría Regional de Arauca destituyó e inhabilitó por 12 años al exalcalde del municipio de Tame, Octavio Pérez Hernández. La defensa apeló la decisión ante el Ministerio Público. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años al exalcalde del municipio de Tame, Octavio Pérez Hernández, periodo 2012-2015, por la desviación de recursos por valor de 91 millones de pesos. La Procuraduría Regional de Arauca comprobó la responsabilidad de Pérez Hernández en dos cargos. En primer lugar, trasladó recursos destinados a la reforestación con especies protectoras y nativas para conservar nacimiento de agua al rubro de asistencia técnica administrativa con el decreto número 100-030 del 19 de mayo del 2014 y suscribió un contrato de asesoría para el despacho del alcalde por 80 millones de pesos. El ente de control también demostró que el disciplinado trasladó 10 millones de pesos del rubro para la señalización y demarcación de vías para garantizar la seguridad vial en el municipio de Tame y 1 millón de pesos de los recursos para el apoyo y fortalecimiento a la capacitación y promoción al encadenamiento productivo para gastos de funcionamiento y adquisición de equipos de oficina y asistencia
Asistencia Técnica Administrativa de la Alcaldía, el Ministerio Público calificó la conducta de Pérez Hernández como falta gravísima al título de dolo porque omitió la inversión en la señalización y demarcación de vías para garantizar la seguridad vial en el área urbana del municipio de Tame y la capacitación y promoción priorizada a los pequeños productores rurales para mejorar sus ingresos y su calidad de vida. Asimismo, desconoció la importancia de invertir en procurar de conservar un adecuado medio ambiente para la población, con lo que afectó el presupuesto de actividades específicas e infringió el deber funcional encomendado por la Constitución y la ley de manera injustificada. Contra la presente decisión en primera instancia, el disciplinado y su apoderado interpusieron recurso de apelación que será resuelto por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa. Y trabajadores de motocicletas protestaron en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca por la persecución que tiene la policía contra ellos. Le exigen al alcalde una reunión para darle a conocer su problemática. Los trabajadores de motocicletas en el municipio de Arauca se sienten perseguidos por la Policía Nacional por cargar cualquier elemento en sus vehículos. Buscan que el alcalde de Arauca sea más flexible con estas medidas. La policía tiene una persecución a los vendedores supuestamente informales, que porque cargan una bombona de gas, que porque cargan una lavadora, que porque cargan una caja de cerveza, que porque cargan una caja de no sé qué. No, señor, que dejen trabajar la gente, porque la verdad es que estamos trabajando legalmente. Yo llamo legalmente porque no estamos robando a nadie, ni le estamos quitando nada a nadie. Simplemente le estamos prestando un servicio a la comunidad. Eso estamos haciendo. Este grupo de personas le hicieron un llamado al alcalde de la capital araucana para que la policía los deje trabajar normalmente. El llamado que le hago a la policía, al alcalde, es que por favor nos dejen trabajar. Digo nos dejen trabajar porque yo tengo servicio de lavadora. Y no hay trabajo. Y si no dejan trabajar la gente, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Qué papel estamos jugando? No hay empresa, no hay nada que hacer. La única empresa que hay ahorita es Norgas. 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 Y es privada. Y le está dando la oportunidad a la gente y tampoco quieren dejarlos trabajar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O que nos diga el alcalde qué trabajo nos va a dar, o que nos digan empleo los que estamos devengando de una lavadora y de una bombona de gas. Más de 1,000 personas son las que se benefician de este trabajo diariamente en el municipio capital. Casi más de 1,000 personas que de verdad se sienten afectadas por nada más por el gas, fuera de los servicios de lavadora. Los motociclistas llegaron hasta la plazoleta de la alcaldía buscando una reunión con el alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, y llegar a un feliz término. Los invitamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La empresa de energía de Arauca en el ARSP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar. Su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la Gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los 7 consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Y la Gobernación de Arauca cumplió con el subsidio de la vacuna para 3 municipios de sabanas del departamento de Arauca. La administración departamental asignó 300 millones de pesos.
En la aprobación del superávit del gobierno departamental en la Asamblea Departamental de Arauca, se asignaron algunos recursos para el subsidio de vacuna de la fiebre aftosa para los municipios de Sabana. Es un trabajo que se hizo en la Asamblea Departamental, donde el señor gobernador, a través del superávit, envió para que se aprobara un subsidio a la vacuna que se está realizando en estos momentos por 300 millones de pesos para los municipios de Sabana, que fuimos los más perjudicados con la época de verano. Entonces, pues ya fue aprobado en la Asamblea, gracias a la colaboración del señor gobernador, los secretarios de Agricultura y de Planeación e igualmente de los diputados. Para el presidente de la nueva Asociación de Ganaderos, Asosabana, estos subsidios irán para 500.000 reses en estos tres municipios de Sabana. Aplicándolo, aproximadamente son 500.000 reses que serían con este subsidio a las cuales le llegaría esta ayuda. Lo que pasa es que estamos viendo con preocupación cómo existe toda una colaboración del gobierno y por parte del Comité de Ganadero no han sido lo suficientemente diligentes para hacer los trámites del caso y así se puede aplicar el subsidio. Los recursos asignados por el gobierno departamental se hacen a través de un convenio con el Comité de Ganaderos de los municipios beneficiados. Claro, porque eso se hace a través de convenios, pero ellos tienen que desplazarse al comité y hacer las gestiones, a las secretarías, al departamental, hacer las gestiones del caso. Sí, o sea, es una cuestión de buscar la forma en qué momento se hace efectivo este subsidio. Yo pienso que si estamos en una situación bien crítica, el gobierno nos quiere ayudar y nosotros no ponemos de parte nuestra, de parte de los ganaderos, pues me parece una situación que no coincide con lo que queremos los ganaderos de este municipio. Los ganaderos del departamento de Arauca confirmaron que tanto el gobierno departamental como el nacional están cumpliendo con los compromisos adquiridos. El gobierno nacional cumplió hace 6 meses con la vacuna, con el subsidio del 50%. El señor gobernador dijo que cuando presentara el superávit, y lo presentó y pasó el subsidio, ¿sí? Igualmente pasó, usted sabe que pasaron también unos recursos para los frigomataderos de Tame y Arauca. Entonces lo que dice un hombre, aquí lo que toca es ponerse pilas y para tratar de llegar a la gente lo más rápido posible. Ahora falta solo que los comités de ganaderos se acerquen a la Secretaría de Agricultura Departamental e inicien los trámites del convenio. Y este próximo jueves 24 de mayo se cumplirá el debate en el Consejo de Arauca sobre el valor del kilovatio de energía en Arauca. También buscan ingresar 3 nuevas empresas de energía al municipio de Arauca. La comunidad araucana a la expectativa por el debate que se hará el 24 de mayo en el Consejo Municipal de Arauca sobre las nuevas empresas de energía que quieren prestar el servicio en la capital araucana. Bueno, el debate se centra primeramente es en el costo del kilovatio hora de Enelar y en la posibilidad de que el municipio contemple la oportunidad de optar por comprar energía a un costo más económico si Enelar no mejora su oferta. Dejar claro eso, la intención es traer a Enelar para que él contemple esa posibilidad, si no, pues necesariamente necesitamos entrar en austeridad del erario público y sería una gran alternativa que el municipio pues estudiara las varias cotizaciones, porque cabe dejar la aclaración que están enlodando o colocando cortinas de humo, que es que estamos proponiendo una empresa privada, no. Hay muchas empresas privadas que están interesadas en ofrecer servicios públicos al municipio de Arauca, el servicio público de electricidad. Entonces, dejar como claridad en eso. El debate se realizará la próxima semana en el Consejo Municipal de Arauca. Invitan a toda la comunidad para que asista. El debate está contemplado para el día 24 del presente mes. Estamos también a la expectativa de reunir una información que se le ha requerido a Enelar mediante un derecho de petición, que a fecha de hoy, lunes 20, pues no ha llegado como tal la documentación que se ha solicitado como una manera de garantizar y argumentar situaciones que van a estar dentro del debate. Según el concejal de Arauca, William Paul León, existen 3 empresas de energía interesadas en prestar el servicio en la capital araucana. Bueno, hasta el momento hay 3 empresas que han manifestado como su intención de presentarse tanto al tema de alumbrado, como contemplar la posibilidad de que el municipio
sea un usuario no regulado y ofrecer energía directa para los inmuebles del municipio. El concejal del municipio de Arauca solo ha tenido algunas conversaciones con algunos funcionarios de la empresa de energía de Arauca, Enelar. Sobre ese tema he hablado con otros empleados de Enelar que me han llamado por el tema del derecho de petición que hemos llevado allí con el concejal Andrés Padilla y la concejal Dina María. La verdad, no ha habido acercamiento, e incluso también evitando circunstancias, porque eso da muchos malentendidos. Hasta de pronto van a decir que es que yo voy a arreglar con la gerente de Enelar, o que al concejal Paul lo están cuadrando para que se calle. Entonces yo trato como de evitar y ser neutral en esas situaciones y de manifestar algo y que quede muy claro. Nunca he dicho privatizar, nunca he dicho acabar. He dicho, el mercado entró al municipio de Arauca y si Enelar no contempla la posibilidad de bajar su tarifa, pues simplemente los usuarios se van solos. Nadie obliga a un usuario a quedarse. Entonces la competencia es buena y es sana, y Enelar pues tendrá que buscar las alternativas suficientes para poder competir con el resto del mercado. El debate se realizará el próximo 24 de mayo del presente año en el Consejo Municipal de Arauca. Y la Administración Departamental anunció más obras para el Departamento de Arauca, obras por impuestos. Esta vez llegarán a los municipios de Saravena, Arauquita y la capital araucana. El gobierno departamental logró más inversión por el sistema de obras por impuestos para algunos municipios del Departamento de Arauca. Así lo anunció el gobernador Ricardo Alvarado Bestene. Lo que se autorizó fue 6.960.810.000 para un acueducto en Tampa. Usted va a decir, bueno, ¿y por qué toda esa zona? Porque son zonas OMAC. Parece que lo que las tienen que ser las zonas afectadas por conflicto, y están cinco determinadas en el caso de 8.340.582.000 para la vereda Angostura, Triunfo y Centro Poblado de Corocito. Eso también es acueducto. 5.815.192 estación de todas las aulas y instituciones educativas de Tame, Saravena, y logramos meter de Arauca. Con esto queda la totalidad de los centros educativos rurales del municipio de Tame y muchísimos ya de Saravena y de Arauca. Según el gobernador de Arauca, Ecopetrol también se vinculó con unos proyectos en el sector educativo. Ecopetrol, en un ejercicio compartido donde se cedieron algunas cosas, ellos entraron también con 8.496 millones para 23.800 alumnos. Para Arauquita, ellos entran Arauquita, Saravena, Fortul, Tame y Arauca. Eso lo que buscan precisamente son instituciones educativas donde garantizan dotación y todos estos elementos. Y además son 51.710 millones de pesos que va para la pavimentación entre la Yuca y la Antioqueña, realmente, que es un ejercicio que nosotros, inclusive, lo decimos con mucha tristeza, es de responsabilidad social, porque este es un sitio donde básicamente el mayor interés lo tiene es el petróleo. Entonces nosotros inclusive dijimos en ese ejercicio, hombre, ¿por qué no recuperamos? Porque cuando ustedes van de aquí a Arauquita, ahí hay un sitio. Entonces, pero ahí me parece que el mensaje claro que hay qué bueno que la empresa petrolera que se vincule con esto y que seamos el primer departamento a nivel nacional en montos, eso de alguna forma, si esto lo ligáramos a todo lo ambiental y todas las cosas, sería pues un éxito completo sobre este lado. Pero lo importante primero es la responsabilidad en haber aceptado. El primer mandatario de los araucanos le agradeció a la empresa petrolera de Pares por la inversión que hace en esta región del país. Yo sí tengo que agradecerle a Pares porque básicamente los dos años, y lo mismo a Ecopetrol. Ecopetrol hoy, junto con la obra que ya socializaron en la zona de Panamá y Arauca hacia allá, que fueron 27 mil millones de pesos o 27 mil, más estos 51.710, pues prácticamente serían 99 mil millones de pesos en dos años. ¿Qué? 51 más 27, 79 mil millones de pesos estarían invirtiendo en un territorio que es muy importante como mensaje hacia un departamento que reclamaba de alguna forma
la corresponsabilidad social y la responsabilidad social con el petróleo y Arauca. Y a mí eso me da, llamemos, a pesar de que yo hablo de despetrolizar economía y despetrolizar economía, pues me da una alegría terrible, porque implica necesariamente vincularse al desarrollo del departamento, y de alguna forma es un mensaje que es importante para nosotros. Yo sí tengo que agradecerle finalmente a ellos por este lado. El año anterior, la empresa de Pares fue quien hizo el primer proyecto por obras por impuesto en el municipio de Tame. Y lo vuelvo a insistir, el año pasado, ustedes recuerdan que Pares fue la primera obras por impuesto que se ejecutó en Colombia, y lo hicimos en Tame, donde entregamos, inclusive, ¿se acuerdan?, las primeras 6 aulas educativas que se pidieron. Hoy estamos vinculándonos con más de 21 mil millones de pesos, lo que quiere decir que ya nos extendimos a Saravena, ya nos extendimos a Fortul, ya nos metimos con Arauquita y ya le llegamos a Arauca. Por lo tanto, podemos sentir con mucha satisfacción que este era el camino que nosotros buscábamos. Este era el camino, la responsabilidad social con el ente territorial. Hay que llamar la atención en eso, y así, pues lógicamente sí podemos decir nosotros que necesitamos que nos permitan avanzar en recuperar el oleoducto. La inversión por obras por impuesto llega esta vez a otros municipios del departamento de Arauca. Los invitamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. La empresa de energía de Arauca en el ARSP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los 7 consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en A Denunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Y varios proyectos fueron aprobados por el superávit por parte de la Asamblea Departamental. Recursos para el frigorífico, la UCI en Saravena y la S. Moreno y Clavijo son algunos de ellos. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Hernando Henao, destacó algunos proyectos que estaban en el superávit presentado por el gobierno departamental. Manifestar que este superávit, acá hay unos proyectos importantes en los diferentes municipios. Por ejemplo, acá en el municipio de Arauca, pues se le colocaron 1.500 millones de pesos para el frigomatadero, que es para ayudar a cumplir ese plan gradual que se le ha colocado
por parte del INVIMA dentro del marco del decreto 1500. Se han colocado también unos recursos para fortalecer, apoyar el ciclo de vacunación. Se han colocado unos recursos para el estudio de cargas laborales del Hospital San Vicente. Es un proyecto alrededor de los 700 millones porque creemos que pensar en el saneamiento del hospital, como lo hemos venido hablando desde hace rato, implica también hacer un estudio de cargas laborales para poder hacer una reestructuración administrativa, porque puede ser un proyecto impopular, pero tenemos que entender los araucanos que si queremos que esta institución recupere esa capacidad y esa viabilidad administrativa, tenemos que tomar unas medidas de fondo para que en el futuro pueda ser una entidad que preste unos servicios de calidad. Entonces, estos son temas importantes. El líder político también aseguró que se le asignaron 4.000 millones de pesos para la construcción de la UCI en el Hospital del Sarare. Se adicionaron también 4.000 millones de pesos para la construcción de la UCI en el Hospital del Sarare. Estos 4.000 sumado a 3.000 millones de pesos que ya estaban en el presupuesto 2019, pues hacen una suma de 7.000 millones de pesos, que es con lo que se va a construir la UCI allí, que yo creo que no es para Saravena, no es para el Hospital del Sarare, es para todo el departamento. Nuestro grave problema a la hora de una remisión es que nos puedan conseguir un cupo, una cama en el orden nacional. Si las tenemos acá en el departamento va a ser mucho, mucho más fácil. También se asignaron 3.000 millones de pesos para fortalecer la red de salud en el departamento de Arauca a través de la S. Moreno y Clavijo. 3.100 millones también que vienen ahí, que es para fortalecer la red de salud de primer nivel en el departamento, que es operado por la S. Moreno y Clavijo. Entonces, esos proyectos, más proyectos, por ejemplo, como la 2.500 millones para la planta de transformadora de leche en la Esmeralda para construir la planta de tratamiento de aguas residuales que no tiene y sin esa planta no pudiera funcionar. Y hay otros proyectos más pequeños que lo que está haciendo el gobierno es adicionarle a aquellos proyectos que están en ejecución y que si no se les adicionara pues quedarían inconclusos. Acá somos partidarios de que los proyectos se terminen para que puedan empezar a ser utilizados y le entreguen, verdad, un beneficio a la comunidad araucana. Con estos recursos asignados se culminarán algunas obras que se encuentran inconclusas en esta región del país. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Les agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos mañana nuevamente a que se conecten a partir de las 6:30 p.m. ¡Feliz noche para todos!